listos para ver un gran superclásico, ¿eh? Ojalá. Pita Yael, en marcha, ya juegan. River y Boca, Boca y River, pelotazo largo para Cavani. Por ahora la cancha está más de 8 puntos, me parece, ¿no? De acá arriba, parece. Se está jugando bien y limpio. Lo que sí está un poco alto el pasto. Por eso no tiene tanta velocidad la pelota, ¿ves? Se frena. Sí, Saralegui. Advíncula. Advíncula va, el toque de Advíncula para Zenón. Allí está Kevin. Lo buscaban a Cavani. La falta era de Zenón. Nacho Fernández que sigue el juego. Ataca Andrés, defiende. No se viene River con Echeverri. Echeverri para Borja. Echeverri para Borja. Borja. ¡Gol! De River. Gol de Borja. Gol de Miguel. Gol del 9. Tremenda contra. Eran 3 contra 2. El pase de Echeverri para Borja. Definición de primera, gana el millonario, gana River, River tiene 1, Boca tiene 0, lo hizo Miguel. Qué lindo contraataque, primero el cierre de Paulo Díaz, chapó Paulo Díaz. Después el balón filtrado de Nacho Fernández para el traslado de Echeverri, se le va larga a Echeverri, no se aviva Rojo de salir a tapar en ese momento, a cortar, a tirar el quite. La apertura de Echeverri para Borja. Que Zenón o Cavani. Quiere el empate el Xeneize. Lo gana River con gol de Miguel. Lo gana River con gol de Borja. ¡Zenón! ¡Afuera! ¡Afuera! Cerquita estuvo Zenón. Habrá tiro de esquina para River. Le va a pegar a Echeverri. El centro de Echeverri. El cabezazo de Enzo Díaz. Habrá saque desde el arco para Romero. Buen centro de Echeverri, del Diablito, abierto. Gana muy bien de arriba Enzo Díaz. El remate es alto. Se salva Boca. Víncula. Zenón. Lindo pase de Zenón. Blanco. Por afuera Blanco. Zenón. Adelantó Zenón. Y se viene la contra de Borja. Pasa Nacho por afuera. Borja para Colidio. Colidio en la medialuna. Colidio. Nada, nada, dijo ya él. Se tiró, se tiró, se tiró. Qué buen pase de Borja. La desperdició Colidio. Y lo que nos imaginábamos en la previa, ¿no? Colidio movedizo, Borja en esta retrocede y asiste. Saralegui, Blanco corta Herrera. Sigue Herrera. Y Herrera va y se viene River. Herrera, Herrera para pegarle. Herrera. Chiquito, chiquito Romero. Apláudalo a Herrera. Tal vez a mí, Nacho Fernández. Algunos me decían Colidio. Borja, Herrera. El centro al área. Remate Enzo Díaz, chiquito Romero. No tiene con quién salir, chiquito, mirá. X Fernández. Buen primer tiempo, Bárbara, ¿eh? Sí, atractivo, lindo. Nos quedan muchísimas emociones. ¿Algo para esta primera mitad? Sí, Zenón. Blanco. Paul Fernández. Blanco. Zenón. Sale bien Boca con Merentiel, la marca González Pires, Merentiel por afuera, por detrás viene Cavani, el centro para Cavani. La pelota de Saralegui, Saralegui. ¿Cómo la sacó Paulo Díaz? Quedó noqueado. Centro de Blanco para Cavani. Se la sacó a Merentiel Cavani, había puesto adelantada, ¿eh? Bueno. Exigir. Saralegui, Advíncula, se viene Advíncula, sigue Advíncula a toda velocidad, Advíncula para pegar, Advíncula en centro atrás. Merentiel. ¡Gol! Bueno, el final pita Yael.
Bueno, antes no de los tres. Uno para River. Gol de Miguel Borja. Uno para Boca. Gol de Miguel Merentiel. Entretenido, lindo para ver, disfrutar y relatar. El pitazo de Yael en marcha a la segunda mitad. Pelotazo largo de Herrera. Habrá tiro libre para el millonario River Plate. El toque de Nacho para el centro, a la cabeza de Paulo Díaz, a la cabeza de Enzo Díaz, con ello, gol en contra. ¡Gol! ¡Gol! De River, perdón, gol de Colidio, no, de Lema en contra. El gol para River. Revisión de VAR, gol de River. Lo gana el millonario 2-1. La sacada adentro, no, Chiquito Romero. Sí. Sí. A ver. No fue gol de River. No hay gol de River. Zenoni, este pase para X, centro de X. Merentiel, la perdió Merentiel. Recupera Merentiel, no. Sale por allí Herrera. Le rodearon la manzana Herrera. Ataca por allí Zenón. Cavani, no lo puedo creer. Se lo perdió Cavani debajo del Bueno, se va a Saralegui, a quien nombré poco. Se va a venir Figal. Cavani. Falta sobre Cavani. Bueno, Figal por Saralegui en Boca. Está bien, más vincula a la mitad de la cancha. Claro, puede ser. Figal lateral por derecha, está bien. Merentiel, Zenón. Merentiel, X Fernández, Zenón. El cierre de Herrera. Se equivocó Herrera. Centro de Zenón para Cavani. ¡Gol! 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 ¡De Boca! Gol de Edinson. Gol de Cavani. Gol de goleador debajo del arco. El centro de Zenón. La cabeza de Cavani. Lo da vuelta el Cenei, se gana Boca. Ahora Boca tiene 2, River tiene 1. Apareció Edinson, apareció el uruguayo, uruguayo. Qué buen centro de Zenón. Sale a tapar River, insiste Boca, toca X. No puede Zenón y a la segunda le queda. Después del despeje corto, muy buen centro pinchadito de Zenón. Gran calidad del zurdo. El número 22 de Boca para la definición de Cavani de cabeza. ¿Ya? El toque a centro, Herrera, Lanzini, devolución para Herrera, Blanco que cubre, rebota la pelota en Herrera, bien por Herrera, centro de Herrera, Enzo Díaz. La marca de Advíncula, cómo sale arena a veces, ¿viste? La revienta Figal. Pensé que Advíncula iba a jugar un poquito más adelantado, pero está bastante atrás, ¿no? ¿Hay 5 atrás? Venía de 5 en Boca. Ataca Merentiel para Cavani, Merentiel para Cavani, Merentiel para Cavani, Merentiel para Cavani. Era antes. Cavani que va, Cavani, Cavani, Cavani. Armani, Merentiel, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Miguel! ¡Gol de Merentiel! El ataque y toca para Cavani. No llega al cruce Paulo Díaz. Al límite Paulo Díaz. Define Cavani. Tapa muy bien Armani, que achica bárbaro el espacio. Y en el rebote aparece Miguel Meren. Es imposible sacar todo lo que llega al área. ¿Cuánto posible cabeceador tiene Boca? Lema, Figal, Rojo, Merentiel. Sí. Hay un montón. El centro de Zenón. Llega Lema. La bajó Lema. Ahí está. Ganó uno de los que mencionamos. Lema, ¿no? Paulo Díaz, la marca de Lema, quedó allí Lema. Sale Paulo Díaz, presiona bien Paul Fernández. Colidio. Bien por Advíncula, el árbitro retrotrae y cobra la falta de Paul Fernández. González Pires, Paulo Díaz.
Levanta Paulo Díaz. La pelota de Solari, la marca de Blanco. Pasaba Simón Solari. Quiso sorprenderlo a Chiquito Romero. Habrá saque. Boca Estudiantes, Argentinos Vélez en semifinales. Qué partido, Boca Estudiantes. Bueno, Estudiantes River también, un partidazo. Para, ¿ninguno de los cuatro llegó el año pasado a las semifinales? No, ¿no? Hace memoria. Salió campeón central y ganó Platense. ¡El remate! De Lanzini, la pelota de Chiquito Romero. El centro será de Lanzini. Al partido le quedan 4 minutos. Por ahora el superclásico es para Boca. Centro de Lanzini, saca Lema. ¡Saca Lema! La contra será de Zenón. No es tal porque apareció Simón. El cambio de frente para Lanzini. Simón. No hubo falta. Benedetto al arco, mirá. Le pegó al arco Benedetto, ¿no? Lo había adelantado Armani. Sí, sí, le pegó al arco. Barco. Había falta sobre Barco, está cobrando el árbitro. Mira, ya él le puso. Campuzano se enojó porque no le agregaba la pelota. Ya él, tranquilo. Centro de Simón. Uy. El remate afuera por parte de Barco para mí había. Ahora tiro libre para River en una de las últimas. Boca será semifinalista de esta Copa de la Liga. Para que se festeje en la Boca, el centro al área. Saca otra vez Lema. Polidio. González Pires. Simón. Centro de Simón. El cabezazo. Chiquito. Chiquito Romero, centro colillo, Chiquito. La busca Solari, el remate de González Pires. Ay, Rojo. Bien, por Rojo, mirá cómo lo festeja Rojo, ¿no? Qué pelota que saca Rojo. Enzo Díaz. Centro, el cabezazo. Pablo Díaz. Gol de River. Gol de Pablo Díaz. El descuento. Boca tiene 3, River tiene 2. Chiquito más no puede hacer, ¿no? Sacó todo. En este también. La llega a tocar y en el rebote aparece Paulo Díaz. Qué bien que cabecea Paulo Díaz. No es alto, pero se eleva bárbaro. Y tiene un... Veremos si le alcanza o se termina acá la historia. 3-2. Se va a acabar este partido. Todas las miradas, todas para el árbitro Yael. Pita Yael. El final. Ha ganado Boca. El superclásico del fútbol argentino.